Muchas gracias por acompañarnos. Este es un día especial para nuestra comunidad, y como corresponde y como la ley lo indica. Y los he convocado para que nos acompañen a la toma del juramento del nuevo director del hospital Américo Lucchi, que va a ser el doctor Daniel Buffoni, un hijo de este pueblo, que de larga trayectoria, reconocido por todos los vecinos de nuestro pueblo y de las localidades vecinas. Todos los que están aquí presentes conocen, el doctor Buffoni se desempeñó durante 6 años como el director del Hospital Municipal de la Ciudad de La Falda y hoy ha asumido el compromiso, y le agradezco profundamente, de acompañarnos para mejorar este lugar y este espacio que es tan importante y tan preciado por todos los capillenses. Les vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, vamos a cumplir con la formalidad que es tomar el juramento al doctor Buffoni, que va a ser acompañado por el licenciado Franco Sebastianelli, que se va a desempeñar como el director administrativo de este hospital. Doctor, acompáñeme. Doctor Daniel Gustavo Buffoni, ¿juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de director del Hospital de Autogestión Américo Lucchi de la Municipalidad de Capilla del Monte, para el cual habéis sido designado, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley Orgánica Municipal número 8102 y todas las normas que en consecuencia se dicten? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria te lo demanden. Gracias. Bueno, así se llevó a cabo este acto de asunción, doctor Daniel Buffoni. Bueno, felicitaciones. Se va a hacer cargo por estos meses aquí de este hospital de Capilla del Monte. Sí, efectivamente, gracias a ustedes. Bueno, por estos meses, ¿no es cierto? Hasta tanto sea elegido el nuevo intendente y asuma, asumo la responsabilidad de manejar este hospital. Doctor, ¿cuál van a ser los primeros pasos suyos aquí en este hospital? Bueno, el primer paso es que hemos solicitado al Tribunal de Cuentas una auditoría contable del hospital. Independientemente de eso, ya estamos trabajando en la adhesión de planes que provienen de la Nación. Mejorar el tema de facturación del hospital, que por lo que veo está muy caído. Y sobre todo tratar de dar un buen trato, un trato cordial a todos los pacientes que nos concurren a este hospital y en lo posible ir eliminando los aranceles que ellos pagan. Doctor, ¿van a continuar con las obras de refuncionalización, lo que había iniciado el doctor Londero? Sí, las obras van a seguir. Yo hablé con el secretario de Obras Públicas, es muy poco lo que falta y yo calculo que a lo sumo 30, 45 días podemos estar con las obras habilitadas. Eso nos va a permitir ganar espacios en cuanto a consultorios. Y estamos viendo hacer una adhesión a la RAC de la provincia de Córdoba para el tratamiento de adicciones en jóvenes que nos solicitan un espacio físico para poder trabajar. Es el espacio que se vaya desocupando va a ser destinado a eso. Doctor, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a lo que dirigió el doctor Londero en cuanto a la prestación médica? Las prestaciones médicas se van a seguir manteniendo. Trataremos de incrementarlas. Tengo entendido que el hospital cuenta con un mamógrafo que no se estaban haciendo. Iremos poniéndolo en marcha y también trataremos de adquirir algún instrumental nuevo que nos permita generar nuevos exámenes a la población.
Sí, porque un costo, por supuesto, como lo llevó a cabo el gobierno anterior, digamos, en cuanto a la dirección médica. ¿Cómo? El costo de las prestaciones médicas, ¿van a continuar? No. Yo estoy abocado a tratar de que la gente que vive en Capilla del Monte, el habitante de Capilla del Monte, no abone nada de una prestación hospitalaria. Indudablemente veremos cómo lo vamos implementando, pero mi objetivo es ese. ¿Y quién lo va a absorber ese costo? ¿El propio municipio? Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Lo puede absorber el municipio. Y también a través de la facturación de obras sociales, que por lo que he visto es mínimo lo que se está haciendo, y por el recupero de los diferentes planes que vienen de la Nación. Doctor, ¿por qué dejó al lado a Palacios y por qué el ingreso de Franco Sebastianelli? Bueno, creo que cuando se ingresa, ¿no es cierto?, a una función, uno trata de llevar gente de su confianza para el manejo administrativo del hospital. Yo me tengo que reunir con el señor Palacios para ver algunos ítems, algunos puntos, pero Franco Sebastianelli va a ser el administrador. Él es un licenciado en administración de entes sociales, y bueno, creo que vamos a funcionar bien. Pienso que cuando uno asume una responsabilidad, trata de tener a su lado gente de confianza, ¿no es cierto?, que hablemos el mismo idioma. Doctor, por último, la solicitud de un pedido de auditoría contable, ¿es porque usted piensa que puede haber alguna irregularidad económica acá en la dirección? No lo pienso, ¿no es cierto? Pero me gustaría contar con una auditoría, a ver cómo se actuó durante estos años, cómo fueron los ingresos del hospital, cómo fueron los ingresos, ¿no es cierto? Y el destino de los fondos que percibió el hospital. Gracias.